semana en Operación Planeta les presento un animal que está en peligro de extinción. El animal de hoy está realmente a punto de desaparecer. Escuchen esta cifra absolutamente triste. En el 2017 solo existían 30 ejemplares de la vaquita marina. Varias ONG ya habían denunciado con anterioridad la escasa población de estas vaquitas marinas. De hecho, en el 2016 se planificaron e implantaron planes para que se permitieran salvar a los 60 ejemplares que en esa época existían en las aguas californianas. Sin embargo, un año más tarde los estudios han demostrado que los esfuerzos se vieron reducidos a mantener protegidos tan solo a 30 ejemplares de estas vaquitas. Y hoy en día, en pleno 2018, investigadores aseguran que solo deben existir 15 ejemplares de esta especie, solo 15 vaquitas marinas en todo el mundo. Las causas se le atribuyen a la caza ilegal por parte de los barcos chinos, los cuales, en la búsqueda del pez totoaba, lanzan redes en las que se quedan atrapadas las vaquitas hasta el punto de fallecer dentro de las mismas. El mayor problema es la demanda china, escuchen bien, por la vejiga del pez totoaba, que habita en la misma zona que la vaquita marina, al extremo norte del Golfo de Baja California, México. Los científicos mexicanos señalan que la demanda china es tal que los precios de estas vejigas son vendidas como remedio homeopático con presuntos poderes medicinales, se acercan a los de la cocaína, casi 10 mil dólares por kilo. Funcionarios mexicanos y otros funcionarios de distintas organizaciones dedicadas a la protección de la vaquita marina dicen que los carteles del narcotráfico incluso se han sumado a la venta de estas vejigas por sus ganancias y porque ningún pescador ha sido detenido por traficar con las vejigas del pez totoaba. Es realmente triste saber que posiblemente hoy en día, en pleno 2018, ya no vamos a tener vaquitas marinas en el mundo gracias a su muerte injustificada por la caza de un pez con supuestos beneficios medicinales. Es muy triste que sigamos haciendo que especies desaparezcan de nuestro planeta y nosotros aquí como si nada. Es momento de actuar y el momento es ahora. Nos debemos de preocupar por nuestro medio ambiente y generar cambios todos los días que de verdad hagan un impacto positivo para nuestro planeta. Un simple mensaje en redes sociales, créanme, que hace la diferencia.